En el video de hoy nos sumergiremos en la vida y el legado de un ícono que ha dejado una marca indeleble en el escenario musical, el incomparable Daddy Yankee. Desde las calles de San Juan hasta los escenarios internacionales. Esta es la historia del Big Boss, el pionero del reggaetón. Así que prepárense para un viaje lleno de ritmo, pasión y la inconfundible huella del reggaetonero en la música latina. Bienvenidos a tu canal favorito W Express, en el que te contamos todo lo que necesitas saber sobre este y otros temas fascinantes. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. Daddy Yankee, reconocido como el rey del reggaetón, tiene una vida que bien podría ser un guión de película. Nacido el 3 de febrero de 1977 en Río de Piedras, Puerto Rico, con el nombre de Ramón Luis Ayala Rodríguez. La música fue su pasión desde temprana edad, influenciado por su padre bongoncero y su madre con raíces familiares en el ámbito musical. Aunque sus sueños iniciales se dirigían al béisbol, un giro inesperado se presentó cuando una bala perdida lo alcanzó mientras estaba en un estudio de grabación. Este incidente marcó un punto de inflexión crucial que lo llevó a entregarse por completo al reggaetón, un género que él mismo bautizó y que revolucionó la industria latina. En sus inicios en la década de 1990, colaboró con DJ Playero en producciones como Playero 37 y Playero 38, sentando así las bases de su distintivo estilo. Tras separarse del dúo con Mexicano, lanzó su primer EP, No Mercy, en 1997 y participó en Boricua Guerrero, colaborando con artistas de renombre como Nas. A partir de ese momento, su carrera fue una sensación ininterrumpida de éxitos, incluyendo himnos mundiales como Gasolina, Despacito y Con Calma. Su habilidad para colaborar con artistas destacados, entre ellos Luis Fonsi, Shakira y Snoop Dogg, consolidó aún más su estatus como un ícono del reggaetón y un orgullo para Puerto Rico. Daddy Yankee, uno de los pioneros del reggaetón, inició su carrera con su álbum debut No Mercy, mostrando un estilo rapero único y un flow inconfundible. Su participación en el dúo Los Cangris con Nicky Jam fue una etapa destacada, produciendo éxitos como En la cama y Guayando. Su habilidad como productor se hizo evidente en el álbum El Cartel, que incluía el tema Posición con Alberto Style, y formó parte de la banda sonora de la película One Touch Cop. Sin embargo, su verdadera explosión a nivel mundial ocurrió a principios del siglo con el lanzamiento de Barrio Fino en 2004. Barrio Fino es ampliamente reconocido como uno de los mejores álbumes del reggaetón de la historia y fue fundamental para la expansión global del género. Canciones icónicas como Gasolina y Lo que pasó, pasó se convirtieron en himnos internacionales, llevando el reggaetón a nuevos horizontes y consolidando a Daddy Yankee como una figura influyente. Sus logros se tradujeron en premios Grammy Latinos y Billboard de la música latina, entre otros reconocimientos. A lo largo de su carrera, Daddy Yankee ha explorado diversos géneros, desde el rap hasta el merengue, la salsa, el pop y el dance, lanzando álbumes exitosos como Barrio Fino en directo y El Cartel de Big Boss. En 2017, su colaboración con Luis Fonsi en Despacito se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords y ampliando aún más su alcance. Colaboraciones con artistas como Janet Jackson y Bad Bunny, junto con giras exitosas, consolidaron su posición como un ícono internacional. Daddy Yankee, el icónico artista puertorriqueño, anunció su retiro definitivo de la música en 2023. Esta decisión, que ya había adelantado en marzo de 2022, sorprendió a sus fanáticos durante un emotivo concierto en Puerto Rico. A sus 46 años, el rey del reggaetón confirmó su retirada para dedicarse por completo a su fe y convertirse en predicador evangelista. A pesar de que gran parte de su carrera estuvo marcada por letras de reggaetón, algunas de las cuales fueron criticadas por su contenido machista,
Daddy Yankee busca ahora orientar su vida hacia la fe y la espiritualidad. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre cómo llevará a cabo su papel como predicador evangelista, su decisión refleja un cambio significativo en su enfoque de vida. El cierre de su carrera musical, simbolizado por el lanzamiento de su séptimo y último álbum, Legend Daddy, fue conmemorado con un emotivo concierto en el Coliseo de Puerto Rico. En este evento, repasó su trayectoria desde los primeros días en la década de 1990 hasta sus colaboraciones con artistas globales. Más que una despedida de los escenarios, este concierto fue un reconocimiento merecido a un ícono que no solo vendió más de 30 millones de discos, sino que también dejó una marca indeleble en la música urbana y la cultura latina. Aunque su vida en los escenarios ha llegado a su fin, los seguidores de Daddy Yankee aún tendrán la oportunidad de disfrutar de su talento tras la pantalla. El artista incursionó en la producción de la nueva serie de Netflix llamada Neon, que se estrenó en octubre del año pasado. Este nuevo proyecto permite a los fanáticos explorar una faceta diferente de su versatilidad artística. Mientras concluye su carrera musical, Daddy Yankee no solo deja un legado imborrable en el reggaetón, sino que también expande su influencia a nuevas formas de expansión artística. El rey del reggaetón cierra así un capítulo trascendental, llevando la esencia latina a todos los rincones del mundo. Esperamos que hayas disfrutado este video y consideres suscribirte para mantenerte actualizado sobre futuros contenidos. Si te gusta lo que ves, dale en me gusta y mira alguno de nuestros otros videos, y gracias por llegar al final.